La firma checa Skoda ha publicado las primeras imágenes de su berlina media. Skoda, que pertenece al grupo Volkswagen, vuelve a un segmento olvidado hasta el momento y que empieza a resurgir con mucha fuerza. Se trata de berlinas derivadas de vehículos compactos, ofreciendo un plus de espacio y maletero frente al equivalente modelo. El nuevo miembro de la familia Skoda se llama Rapid y compartirá plataforma con el nuevo Seat Toledo y con el Audi A3 Sedan, que casi con seguridad se presentará este año. Por tamaño, el Rapid se situará como una alternativa entre el Skoda Fabia y el Octavia, ofreciendo espacio a precio contenido. El diseño exterior se basa en el concept presentado el año pasado en el Salón de Ginebra y supone el lanzamiento del nuevo lenguaje de diseño de la marca checa. Las líneas rectas son las protagonistas, tanto su frontal diseñado con trazos decididos o su línea lateral sencilla y austera, pero con un diseño elegante y atemporal. El interior destaca por el diseño de nuevo sencillo, pero con componentes típicos del grupo Volkswagen, que garantizan la calidad. El protagonista en el interior será el espacio, tanto en las plazas traseras como en el maletero. De momento se desconoce la gama de motores y precios, pero seguro que serán compartidos con el Seat Toledo con motorizaciones entre 105 y 140 caballos. En cuanto al precio de salida, solo se desconocen para el mercado alemán, pero no sería de extrañar que partiera por debajo de los 14.000 euros, un precio razonable y acorde a los tiempos actuales, donde se busca las máximas prestaciones o espacio, pero con precio lo más ajustado posible. Desde Cambio de Rasante le seguiremos contando todo sobre estos nuevos modelos del grupo Volkswagen, donde seguro en nuestro país destacará el Seat Toledo.